All right, hello, hello, class. Let me see. Hi, can you hear me? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, chicos. ¿Alguien me confirma, porfa? Hola, hola, ¿sí se escucha? Hola, Buenas sí, tardes. perfecto. Gracias, excelente. Vamos a empezar ya entonces. Just give me a moment. Vamos un momentito acá. Ahí está. ¿Qué tal se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha cortado? ¿Todo bien? ¿Sí? Escucha bien. Perfecto, sí, porque estaba viendo que se me cambió la conexión de red, pero ya, creo que ya estamos listos. Hi, everyone. Qué gusto verlos. Mejor dicho, conocerlos. Vamos a ir dando inicio ya. Honor a la puntualidad, ¿verdad? Ingresé antes de las 2 y vi ya que teníamos varios compañeros conectados. Gracias, chicos, por el esfuerzo de entrar a la sesión de este día. Vamos con ustedes con mi primer curso, ¿verdad? Sería el primero que ustedes reciben. ¿Sí? Sí. Perfecto. Vaya. En WhatsApp, ¿cuántos están en WhatsApp? ¿Ya se unieron al chat de WhatsApp? ¿Ya todos estamos ahí? Estaba revisando quiénes están ahí. Veo que varios incluso estaban confirmando durante la mañana de que ya pueden ingresar a plataforma. Todas esas indicaciones las vamos a estar reforzando durante esta sesión y de igual manera vamos a estar revisando cómo luce la plataforma, tal vez ya lo saben, cómo vamos a trabajar con las actividades de plataforma, cómo vamos a estar incluso desarrollando las sesiones, porque con ustedes vamos de manera intensiva. De lunes a viernes esta semana vamos a estar juntos y la siguiente semana hasta el día miércoles, ¿ok? Listos. No sé si tienen su English Notebook o algo donde anotar o si lo van a llevar igual de manera digital. También funciona perfectamente. Vaya, para que podamos dar inicio a nuestra sesión de este día. La primera actividad que vamos a hacer, ya vamos a cambiar al English. Vamos a revisar el attendance list. Who is in the English class this afternoon? Okay. So let me get ready. Y vamos, chicos. Recuerde decir present, or you can say present, here, teacher, para que podamos avanzar con las indicaciones. Aquí está. Perfecto. Tres, cuatro, cinco y seis. Vale, aquí vamos, chicos, con las indicaciones. Just let me pull up the attendance list. Here we go. No se escucha, me dice. Josué me dice que no se escucha. María Gómez tampoco. Rosy. Ok, there we go. Okay, class, get ready. Remember to say here or present. Vamos a revisar quién está en la English class today, this afternoon. All right? Get ready, please. Here we go. This is going to be the first class. ¿Desde qué horas hasta qué horas vamos juntos? From 2 to 4. From 2 to 4. So you better get ready. ¿Sí? Nos alistamos para recibir las indicaciones. But first, you know, si quieren, hagamos esa pausa antes de ir. Who is the teacher? ¿Sí? ¿Quién es la teacher? Vamos a estarnos conociendo también ustedes más adelante, presentándonos, por supuesto, in English. De eso se trata nuestra primera clase también. Who is the teacher? I'm going to show you a little bit about the teacher. Look, here we go. What's the teacher's name?
está cargando ahí la información de la teacher para que luego revisemos quiénes están en la clase. Veo todavía como unos 15 todavía participantes. Entonces, para mientras ellos se conectan, revisemos la información de la teacher, ¿ok? Here we go. Me indican cuando ya puedan ver la pantalla. Veo que todavía está cargando aquí de mi parte. Sí, cuando se vea, me indican ahí, teacher, ya podemos ver la pantalla. Ok. Let's go. Hoy sí, creo que ya, ¿verdad? Yes. All right. Yes. Ahí está. Who's the teacher? The teacher's name, Carmen Elena. Carmen Elena Argueta Villegas. Pero igual ustedes pueden dirigirse hacia mi persona como teacher. Teacher Carmen Elena, teacher Elena. That's all right. Mi caso, graduado de la Universidad del Salvador, ya hace un par de años ya, 2012 creería, no recuerdo, de igual, en la licenciatura en idioma inglés opción enseñanza y hemos complementado durante el camino, ¿verdad?, estos últimos años con ciertos diplomados, siempre tienen que ver con la enseñanza del idioma inglés. Es mi suerte, ¿verdad?, que he tenido la oportunidad de trabajar en lo que a mí me gusta. Y de lo que me preparé, ¿verdad? De lo que es mi título. Con la experiencia laboral, ya tengo ya varios años enseñando el idioma inglés y he trabajado desde los chiquitos de 3 años, adolescentes, incluso grupos de adultos. He podido tener esa experiencia muy bonita de compartir con diferentes edades y claro, en esta ocasión me toca estar con ustedes para que empecemos. Empecemos con el principiante número 1, ¿ok? Ahí está, claro, nos vamos a ir conociendo un poquito más durante el curso, pero quizá vamos a hacerlo un poquito más adelante, saber de ustedes, escuchar sus nombres también. Creo que estas indicaciones ya se las habían compartido, pero sí es importante de que tengamos claridad de las indicaciones de cómo se va a desarrollar el curso. Más que todo porque es un curso intensivo y vamos a estar trabajando durante clases también en el desarrollo de ejercicios de plataforma y necesitamos finalizar para la otra semana, ya antes de la última clase, tener listo todo lo que tenga que ver con tareas y evaluaciones que se encuentran en plataforma. Es necesario obtener el 80% en promedio, pero estoy más que segura que ustedes pueden dar el 100%. Todas las tareas que son evaluadas se encuentran en plataforma. Como les mencionaba antes, he visto que ya muchos confirmaron que han tenido acceso a plataforma. Ya vamos a ver el desglose de las secciones, cuáles vamos a ir trabajando en esta primera clase y así durante el resto de esta semana. Si ustedes ya ingresaron, ven que hay ejercicios, contenido que yo puedo adelantar, que yo me siento seguro, segura de poder complementar, háganlo. Vamos a darles esa oportunidad, esa facilidad de que ustedes puedan adelantar con los ejercicios de plataforma hasta donde usted se sienta seguro. ¿Sí? Eso sí, ¿verdad? Tenemos metas que cumplir a diario, pero si usted quiere avanzar más, ahí le dejamos pues esa opción que pueda hacerlo. Todas las tareas vamos a estarlas desarrollando después de la sesión, porque es la idea. La sesión se desarrolla para que interactuemos, para que practiquemos y que si surgen dudas con respecto al tema que estamos viendo, se haga en la clase. Y así ustedes se sientan ya capaces de ir y desarrollar actividades en plataforma sin. All right, chicos, ahí estamos de regreso. Las disculpas de caso. Ya nos conectamos a mejor los datos del teléfono para tener esa seguridad de que no nos vuelva a fallar. ¿En dónde nos habíamos quedado? ¿Quién recuerda? Who can tell me? ¿Qué les estaba explicando? ¿Nos escucha?
Hola. ¿Hoy sí me escuchan? Sí, Ah, vaya, ya. ahí me puso ahí, no se escucha nada. Ya me preocupé. ¿Dónde nos habíamos quedado, chicos? Les explicaba y que el uso de las tareas, ¿verdad? ¿Cómo se van a desarrollar? Vaya, sigamos con la información. ¿Qué les decía? Que vamos a estar desarrollando las actividades de plataforma después de cada sesión. ¿Sí? Si usted puede adelantar, se siente seguro con las tareas que siguen en las siguientes secciones, hágalo. ¿Ok? Material de apoyo. Vamos a estar compartiendo las diapositivas que ocupamos en la clase. Si usted se encuentra, si puede hacer algo, por confirmarme ahí. Que me distraigan. Vamos a. Ok, los micrófonos para escuchar referencias. Voy a ponerlos en silencio. Ya dejo que más esencial. La boca, la incluso, si piensas de más ahí, no pagamos la pena de entrar y participar. Siga. Sí, solo quiero con participar en la generalidad. Usted. Pero lo que es son los ejercicios bueno, si ¿Sí? ¿Todo bien? todo claro. Perfecto, gracias ahí por confirmar de que sí quedó clara la información. Sí, tal vez al inicio, teacher, mucha información, Sí. muchas indicaciones, ¿verdad? Pero no, es al inicio del curso. Vale, continuemos. Let's start right now. Veo aquí que nos están escribiendo en el chat. No se preocupe, Iris. No se preocupe, ¿sí? Es que es adictivo. Que las para todo, ¿verdad? Vamos. Let's right now. Ya casi terminamos con las primeras indicaciones, las normas de con la participación activa. Perdamos el miedo. Muchos ya han estado en clases en línea anteriormente o han tenido la oportunidad de recibir inglés, ¿verdad? Pero hay otros que es primera vez. Permítame, ayudémosle aquí a los compañeros. Tal vez cuando les dé el problema de que no es. Right, I don't know what's going on. Just give me a moment, okay? Vamos a ver. Está bien inestable la red por acá, chicos. Hoy sí, me escuchan bien, se escucha claro. He vuelto a cambiar de red. Tal vez esta vez ya no nos falla, ¿verdad? ¿Sí? Me confirma si se escucha bien. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Vale, continuemos entonces. Nos habíamos quedado acá en esta parte. Si se fijan en las normas de convivencia. ¿Ok? Ya explicábamos esto. La participación activa. ¿Sí? Seamos siempre proactivos. Estar pendientes de participar. Preguntar si es que surge alguna duda. Y de si se le pone a trabajar en grupos pequeños. De igual manera, tomemos a veces la iniciativa de motivar a mis compañeros, que ellos también practiquen, que ellos también puedan sentirse seguros del ejercicio que estamos desarrollando. Don't know, chicos. Las disculpas, primera vez que nos hace. Hoy sí, creo que ya los escucho. ¿Me escuchan hoy sí? Sí. La red está que no quiere. No sé si está lloviendo ahí por donde ustedes viven, pero acá sí. No. Tal vez eso es lo que nos está afectando. Vaya, tenemos dos chats. Ya algunos me decían que ya están en el chat de WhatsApp y tenemos el chat de Zoom, ¿okay? El chat de Zoom lo vamos a estar ocupando solo durante las sesiones. Ahí ustedes pueden interactuar como ahorita. Teacher, no puedo escuchar. Teacher, tengo problemas con mi cámara. Teacher, voy hacia mi casa o cualquier tipo de información que sea útil para nuestra sesión, háganlo. Ahí vamos a estar también interactuando en Zoom. Tenemos la opción de levantar la mano cuando quieran participar, háganlo. Hay una forma en Zoom que me permite levantar la mano de forma virtual
Y así podemos ver quién la levantó primero, cuál es el orden que le vamos a estar dando a los participantes. Siempre hay estudiantes que siempre quieren participar, son los más rápidos en responder, pero demos esa oportunidad de hacer una participación ordenada para que ustedes puedan interactuar durante toda la clase y no sean siempre solo los mismos. Mantengamos el respeto, apoyémonos entre compañeros. Eso es lo que les decía el compañero, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar con el avance de la plataforma? Se los compartieron en WhatsApp, siempre al final de cada sesión. Vamos a estarles recordando hasta dónde es que deben de completar, ¿ok? Para que vayamos todos al mismo ritmo en plataforma. Si no hay alguna pregunta que tenga que ver con las indicaciones generales, vámonos al primer tema. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Questions about the information class. ¿Sí quedó clara la información? Yes. Okay. Vamos a tener así un ratito mi cámara, ya la vamos a encender porque sí, veo bien inestable la No. conexión a internet. No Sí. hay preguntas. All right. Vámonos a la No. plataforma. Dígame. ¿Por ahí escuché a alguien? No, nada. Ok, vámonos a la plataforma, pero antes, let's check the attendance list. ¿Quién está en la clase de inglés? Voy a leer su nombre completo. Si hay correcciones que hacer en su nombre, dígamelo para que podamos escribirlo correctamente y en cada sesión pronunciar tal cual es su nombre, ¿verdad? Siempre vamos a hacer la corroboración de la asistencia al inicio y al final de nuestra sesión. Here we go. Igual, si necesita apagar la cámara porque le está fallando el internet, dígame, solo dígame, teacher, voy a tener mi cámara apagada por esta razón. Y claro, se va a entender, es entendible que muchas veces nos falla el internet. Ya vieron a mí, primera vez que me empieza a fallar tan seguido, ¿verdad? Pero tratamos de tener siempre internet, en este caso de mi teléfono, a la mano para que podamos no pausar la sesión. ¿Será que está en nuestra clase Alicia Beatriz Díaz Vivas? Alicia Beatriz Díaz Vivas. Okay. Hola, Hola. hola, sí. Sí, presente, present. Estamos pasando a la asistencia, ¿ok? Dax Ulises Adrián Cuellar. Dax Ulises Adrián Cuellar. Daisy Marisela Mejía. Daisy Marisela Mejía. Vaya, muy bien, Elmer, no se preocupe. Diana Natalie Aguilar Herrera. Diana Natalie Aguilar Herrera. No está acá en la sesión. Douglas Samuel Cirino Martínez. Present. Ok. Ahí veo a Diana. How about Douglas? Here present. Ok, Douglas, excelente. Elmer Antonio Trinidad Ala. Elmer Antonio Trinidad Ala. Ah, muy bien, Alicia. Gracias por corroborarnos de que ahí está. Elmer, ok. Iris El Carmen Magaña Magaña. Ahí soy la Presente. Ok, Wikipedia. Iris, excelente. Jacqueline Leticia García de Alvarado. Jacqueline Leticia. José Alexander Urbina García. José Alexander Urbina García. Okay, Jacqueline, ya la vi por ahí. José Bernardo Mengíbar Díaz. Present. Okay, perfecto. Juan Francisco Vanegas Barahona. Juan Francisco Vanegas. María Julia Gómez. María Julia Gómez.
María Magdalena Carranza Rosales. Presente. Okay, María, excelente. Mario Jonathan Acosta Díaz. Mario Jonathan. Presente. Okay, Mario, excelente. Mayra Elizabeth Martínez Romero. Hola. Mayra Elizabeth. Ortila del Carmen, Amaya Melendo. Presente. Ok, excelente. Pablo Josué López Valle. Present. Ok, Pablo. Reina Margarita Álvarez Varilla. Reina Margarita. Roxana Janet Solórzano Pilar. Roxana Janet. Rubidia Patricia Argueta. Rubidia Patricia Argueta. Silvia Noemí Chical de Palacios. Silvia Noemí Tomás Maeda Sánchez. Tomás Maeda Sánchez. Víctor Eduardo Arias Lemus. Mario Edgardo Alfaro Elías. Manuel de Jesús Granados Valencia. Wendy Guadalupe Cepeda Cerón. Wendy Guadalupe. Sergio Ricardo Alfaro Elías. Y Rosa Idalia Juárez de Contreras. Vaya, alguien que no haya podido responder a tiempo o no haya escuchado su nombre, chicos, para que me diga y le agregue la asistencia. ¿Sí? Yo, Mayra Martínez, no escuché mi nombre. Ahorita, Mayra. Sí, aquí está Mayra Elizabeth Martínez Romero. ¿Quién más? Ok, vamos a estar revisando la asistencia al final de la sesión, ¿sí? No se preocupen, ahí vamos a actualizarles la asistencia. Ah, Jacqueline, ahorita. Sí, Jacqueline, aquí está ya su asistencia, no se preocupen. Ok, class number one and class number two. Miren de qué se trata. Let's start with section number one. La sección número uno de su plataforma, ¿cómo se llama? What's the title of the platform? Revisemos ahí. ¿Cómo se llama la section number one? ¿No? What is the title? It's nice to meet you. It's nice to meet you. Oh, and what's that? ¿Quién ha escuchado esa expresión antes? It's nice to meet you. Revisen este verbo, el verbo meet. Meet. ¿Qué será que significa el verbo meet en español? Meet. Conocer, ¿verdad? Conocer. Conocer. Cuando yo conozco o veo a alguien la primera vez. O intercambio de información con alguien por primera vez. Meet. Viene de reunión. Meet. Meeting. También tal vez han escuchado. Es reunión. Conocer. Meet up. Ajá, exacto. It's nice to meet you. Gusto de conocerte. Entonces, parte de nuestra sección 1 tiene que ver con el tema introducing themselves. Nos vamos a presentar nosotros mismos.
¿Y cómo dicen presentarme en inglés? How do you say presentarme? Decir mi nombre, mi apellido, mi información personal. How do you say presentarse in English? Class? Look. Introduce. Introduce. Nunca confundamos si yo digo present. Este es el verbo, si es cierto, el verbo presentar, pero no aplica en este contexto. El verbo present o present, en este caso, es cuando yo hago una exposición, yo voy y presento un proyecto, presentar algo, ¿verdad? Alguna documentación, tal vez. El verbo dar a conocer mi información básica la primera vez es introduce. Por eso el tema es introducing, presentándonos a quiénes, a nosotros mismos. Topic number two. El tema dos que vamos a ver en esta primera hora tiene que ver también con esto. Possessive adjectives. Possessive adjectives. Ya vamos a ver qué es eso, cómo lucen, cuándo voy a ocupar eso. Vamos tomando nota siempre. Vamos a ir con 16 clases, ¿ok? Cada sesión la vamos a dividir en dos clases, clase 1 y 2, para que vayamos viendo la secuencia de temas. En total serían 16 temas que vamos a cubrir. La clase 1 son esos dos primeros, ¿ok? ¿Ya tomaron nota? ¿Sí? Me avisan para poder continuar. José, dígame, José. Yes. All right. Se escucha entrecortado el audio. ¿Se escucha entrecortado? Sí, ajá. Y ahora, si yo apago mi cámara, ¿cómo se escucha? ¿Sí? No se escucha. ¿No mejoró? Bien. ¿No se escucha bien? Ahorita sí. Si apagué mi cámara, sí se escucha bien. Se oye entrecortado, como dice el compañero. Vaya, ahorita, déjenme cambiar de red entonces, rapidito. Sí, chicos, yo no sé qué pasa, está bien inestable la conexión este día, hasta me da pena con ustedes, porque es nuestra primera sesión. Teacher, sí. ¿Nos podría volver a repetir desde el inicio lo que vamos a hacer? Con que gusto, se escuchaba entrecortado. Con gusto, ahorita les repito, solo déjenme cambiar de red, tal vez así ya no nos vuelve a fallar. Claro, con gusto, Josué, no se preocupen. Y miren, si se me cae la señal, esperen a la teacher, que ella se vuelve a conectar inmediatamente, ¿sí? Así que no se preocupen. Ok, me dicen, voy a pedir permiso también de tener un ratito mi cámara apagada para que mejor que me escuchen, ¿verdad? Y que quede clara la información, la que me estén viendo, pero no me entiendan, ¿ok? Siempre pausen, teacher, no le escucho, teacher, no la veo, para que yo pueda saber, porque yo sí los escucho bien y los veo bien. Ok, listo, ¿verdad? Decíamos la clase número 1, vamos a estar repasando los temas de la section number 1. La section number 1 se llamaba It's nice to meet you. Ahí les está cargando la pantalla. Denle un momentito a la pantalla. It's nice to meet you. Gusto de conocerte. Así se llama nuestra primera sección. Okay. It's nice to meet you. Tenemos dos temas. El tema primero que es introducing themselves. Les decía yo que hay un verbo en inglés que es el verbo presentarme, intercambiar mi información personal, ¿ok? Introduce. No lo confundamos con el verbo present, presentar. Ah, también es presentar, pero es presentar enfrente de un grupo de personas, presentar un proyecto, presentar un documento, el verbo present, pero el verbo presentarme, de dar mi información personal a alguien, es el verbo introduce. ¿Sí quedó claro ese verbo? El verbo introduce. ¿Sí? ¿Hoy sí quedó clara esa parte? ¿Is it clear? ¿Yes? ¿Me confirma?
El verbo introduce. Yeah. Is it clear? ¿Quedó claro? Ok. Vamos entonces. Primera actividad va a ser uno de nuestros diálogos que tenemos en la plataforma. Ok. El primer diálogo que tenemos ahí se trata y vamos a estarlo cubriendo ahorita. Miren, déjenme llevarlos a la plataforma. Introducing yourself.